Mi nombre es Olga Cifuentes y soy chef profesional. Voy a prepararles un tamal que es un platillo tradicional ancestral. Vamos a empezar colocando el arroz para poderlo precocer. O digo, cocinar no es precocer, sino que es recocer, porque este arroz tiene que quedar muy bien cocido. Para que cuando hagamos los tamales, pues esto no nos quede chicloso. Y luego vamos a agregarle la manteca. Esta es manteca de cerdo. Vamos a agregarle lo que es la sal. Y vamos a removerlo muy bien para que no se nos pegue en la olla y se nos ahume. Vamos a dejar que espese muy bien y más o menos se va a cocinar durante unos 15 minutos. En este momento vamos a empezar a asar nuestros chiles, que es el chile guaque, el chile pasa, los tomates, la cebolla, los ajos y el mil tomate. Mientras tanto, en el sartén vamos a empezar a dorar lo que es el ajonjolí. El ajonjolí también que quede un poco dorado. Muy bien, ahora vamos a colocar lo que es la pepitoria. Ya que se asaron nuestros ingredientes, vamos a licuarlos. Vamos a agregar el ajonjolí, la pepitoria y el resto de ingredientes. Aquí vamos a poner lo que son los clavos de olor, unos dos clavos de olor, el achiote, la pimienta, la sal y la canela. Luego vamos a poner los ajos, la cebolla, el chile guaque y el chile pasa. Y por último, el tomate. Vamos a agregarle un poquito de caldo para que se licúe muy bien. Vamos a agregar nuestros franceses, que es para espesar nuestro recado. Vamos a envolver nuestro tamal. Vamos a agregar un poco de masa en nuestra hoja y luego colocamos la carne, el recado, suficiente recado para que este tamal salga delicioso. Vamos a adornarlo con chile dulce, ciruela, una pasa, aceituna y alcaparras. Así es como quedaría nuestro tamal. Ahora lo vamos a envolver muy bien. Ya que envolvimos nuestro tamal, entonces lo vamos a colocar en una olla y lo vamos a cocinar por más o menos una hora, hora y media, para que la carne se cocine bien.